Como cada primero de mayo, desde hace más de 120 años, trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, en todo el planeta, salimos a la calle para reivindicar y para exigir condiciones de trabajo dignas. Condiciones de trabajo como las que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que los países firmantes, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, acordaron una serie de normas de derechos que debían ser de obligado cumplimiento para todas las personas en el planeta. Por ejemplo, el derecho a la libre elección del trabajo, a condiciones salariales justas y equitativas, a la seguridad social y a vacaciones periódicas pagadas. Estos derechos hoy se ven sistemáticamente conculcados. Nos dicen que no es posible, con la crisis en la que nos han metido, mantener estas condiciones de trabajo. Incluso las personas hoy con trabajo ni siquiera pueden garantizar que estén fuera de los límites y de los márgenes de la exclusión social. Los salarios en España en los últimos años han descendido hasta un 10%, en algunos sectores incluso mucho más. Hay 6 millones de personas desempleadas, hay 700.000 hogares en los que no entra ningún tipo de ingreso. Mientras tanto, las grandes empresas han incrementado sus beneficios año tras año. Las grandes empresas del IBEX 35 siguen incrementando sus beneficios a la vez que despiden a personas. Frente a esto, los trabajadores y las trabajadoras nos tenemos que organizar, tenemos que salir a la calle, tenemos que organizarnos y apoyar y fortalecer las organizaciones sociales y sindicales. Y también tenemos que entrar con fuerza en las instituciones, tenemos que llenar el Parlamento Europeo con la voz de los trabajadores y las trabajadoras para exigir la reducción de las jornadas de trabajo, el reparto del trabajo y el reparto y la redistribución de la riqueza. El poder de la gente tiene que demostrarse en el Parlamento Europeo. En estas elecciones nos jugamos nuestras vidas.